Benvenuti, cari amici, benvenuti sul mio canale Metaforicamente. Ho l'onore ed il piacere di presentarvi una nuova intervista con il signor Luciano Pardo. Sono riuscita a riaverlo qui nel mio canale dopo un po' di tempo e voi me lo avete chiesto in tanti, stavate aspettando in tanti questa nuova intervista per ascoltare le novità che Luciano ci porta e per trarre da queste parole un po' di luce e consolazione per questo periodo così buio che stiamo vivendo tutti. Per cui non perdo tempo, vi lascio all'intervista e vi auguro una buona visione. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido. Yo soy muy feliz de verte aquí en mi canal. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Primero que nada, bueno, dar un saludo a todos los que nos siguen, que siguen tu canal. Gracias. Te felicito por tu gran labor, digamos, patriótica, porque aquí somos patriotas todos. Todos, todos. No, no está dubio en esto, no, no tenemos. En esta tremenda lucha que tenemos en este mundo, en realidad esto es un ciclo normal que la humanidad tiene que pasar. Ya se había hablado esto hace mucho, en muchas profecías se habla, ¿no es cierto?, del gran día del juicio, ¿ya? Y en ese día estamos muy cerca, sino más bien a pocos días también de eso mismo. Así, así que, hay que estar contento porque es el ciclo que nosotros prácticamente la Tierra completa con todos sus habitantes va a pasar por, digamos, por un examen, llamémosle examen, no le llamemos juicio porque juicio ya es como algo muy delicado y que no todo el mundo lo entiende. Estamos nosotros en realidad dando un examen de toda nuestra, digamos, nuestra trayectoria de la humanidad, de estos más de 2.000 años, en realidad son muchos años más, son 7.000 años en realidad, desde la fundación de la creación del hombre, no tenemos más de 7.000 años, todo lo que se diga anverso a esto es, digamos, es antojadizo, utópico. Pero la verdad es que la humanidad tiene 7.000 años sobre la faz de la Tierra, el ser humano, como cuerpo físico humano. Entonces, estamos a punto nosotros de pasar este examen y hay que estar muy alegre, felices y optimista porque viene un cambio en donde ya va a salir del periodo de oscuridad de 11.016 años de esta Tierra a un periodo de luz. Y este periodo de luz significa no solo cambio físico, astronómico, sino que principalmente primero viene el cambio psíquico, el cambio energético de los seres humanos, de las almas humanas. Entonces aquí viene el gran despertar en donde se destruye la mentira, la distorsión, la maldad y es desechada. Es enjuiciada y es eliminada de este mundo. Ya nosotros vamos a llegar a un punto en que ya todas las cosas se van a establecer por su verdadero nombre, por su verdadero significado. Y bueno, y ese es el momento en que nosotros estamos a punto de ingresar. Bueno, debido a eso, yo estuve explicando en algunas oportunidades, en otra oportunidad, en otros videos, estuve explicando respecto de esas realidades alternativas simultáneas que existen como energía. Eso es como si fueran, digamos, portales dimensionales, ¿ya? En que existen interdimensiones, es decir, dimensiones entre medio de dimensiones, ¿ya? En que se ha ido creando la estructura energética del comportamiento humano y de las creencias humanas. Porque no hay que olvidar que hay una ley muy importante en el universo que dice creer es crear y querer es poder. Bueno, nosotros como seres, digamos como raza humana, en este momento yo hablo de mi cuerpo físico, soy parte de la raza humana, pero mi alma no es de acá. Entonces yo tuve la oportunidad de viajar con mis compañeros pleyadianos y nosotros vimos y actuamos y trabajamos en esas interdimensiones
para ir destruyendo esas posibles realidades a las que podría ingresar la humanidad y que son altamente destructivas. Entonces, nosotros estamos evitando que la raza humana se vaya a destruir por, digamos, los acontecimientos y la permisión de tanto mal que existe en la Tierra. No existe solo porque haya un grupo de seres que promueven el mal, la distorsión, la mentira, el engaño y todas estas cosas que nos están afectando en todo el mundo. Hay una, digamos, una explosión, ustedes ven que hay una explosión en todo el mundo con respecto a todo esto que en una forma muy misteriosa un gobierno oculto ya ha intentado esclavizar a la raza humana a través de todas las disposiciones que ellos tienen. Ellos creen tener un poder absoluto y eso es necio de parte de ellos. Justamente ese es el peor error que ellos han cometido, el creer que tienen un poder absoluto sobre la humanidad, y ese es su fracaso. Se puede decir que ya el mal está destruido. Nosotros hemos trabajado en el futuro, viajando en naves interdimensionales, hemos recorrido esas posibles realidades futuras, destruyendo todas esas estructuras energéticas negativas que podrían crear una realidad futura muy nociva para la humanidad. Para ese efecto, entonces, esas energías se devuelven, se van en contra de los propios creadores de las cosas negativas o malas, y bueno, y esa gente ahora está pagando porque se están, tropezando entre ellos mismos, se faulean, se traicionan entre ellos. Entonces el mal se está destruyendo por su propio peso, es decir, el mal mismo no sabe que está trabajando para su propia autodestrucción. Entonces hemos podido observar eso. Y bueno, y debido a esta contingencia tan importante de estos momentos, digamos, estamos hablando de este mes y del próximo mes, es vital, es muy crucial, porque mis hermanos pleyadianos han ejecutado un crop circle que apareció hace unos días atrás. El que aparece ahí en pantalla, ¿no? ¿Lo puedes poner en pantalla? Yo puedo probar, compartirlo. Sí, para compartirlo y para poder explicarlo. Ecco, ¿se puede ver? Sí, se ve perfectamente. Bien. Bueno, ahí tenemos nosotros un crop circle en donde ustedes pueden observar claramente una letra M. M. ¿Ya? Y de la misma, en el interior de la letra M, ustedes ven una especie de corazón como achatado, aplastado. ¿Ya? Sí, aquí. Y en el lado derecho del palito de la M, en el lado derecho, hay una vuelta que forma la letra P. Bueno, esto significa un movimiento pendular. Yo medí los grados y los grados que tiene el corazón desde la punta inferior del corazón hacia arriba forma un ángulo de 11 grados. Como es un movimiento pendular, se está hablando de un movimiento pendular del eje terrestre que estaría ocurriendo de 22 grados más o menos, ¿ya? Y el círculo abajo que ven ustedes, el círculo más, digamos, dentro del círculo grande hay un círculo pequeño oscuro, ¿ya? Y ese círculo está demostrando, digamos, el periodo, ¿ya? Y volvemos de nuevo al palito de la letra M del lado derecho, que a la vez forma un 1. Entonces, es un periodo. Un periodo significa, como dice ahí, la vuelta de la Tierra, el círculo de abajo es la Tierra, el círculo blanco, y este da una vuelta, es decir, un periodo a través del Sol. Estamos hablando de un periodo de un año. Entonces estaría dando el plazo de un año como movimiento pendular del eje terrestre, ¿ya? Y en la vueltecita de la P ustedes ven un puntito, ¿ya? Sí. Más pequeño, y si ustedes lo comparan, vendría siendo la luna con respecto a la Tierra. Oh. ¿Ya? Eso significa que ese movimiento pendular estaría causando un acercamiento de la luna a la Tierra, lo que significaría no un estrellamiento de la luna contra la Tierra, sino que un acercamiento a una distancia bastante decidora, ¿ya? Y eso afectaría, obviamente,
las placas terrestres que se estarían expandiendo, produciendo terremotos y bueno, una serie de cosas. Y obviamente el alza de las mareas oceánicas. Entonces esto es, digamos, ahí habla, si ustedes miran a la derecha, hay una, dos, tres, cuatro, hay cinco líneas ya semicirculares en el lado derecho, en el lado izquierdo hay seis. Estamos hablando de cinco o seis movimientos pendulares que tendría la Tierra, en donde se produciría esto. Ahora bien, el achatamiento del corazón está simbolizando la presión, ¿no es cierto? La presión en la humanidad del temor a los acontecimientos que pueden ocurrir o que estén ocurriendo. ¿Ya? Tienen ahí una, en el lado contrario, el otro palito de la letra M que está al lado izquierdo. A la vez se está formando con la vueltecita del corazón arriba y la vuelta abajo hacia el círculo de la Tierra, está formando la letra S. La letra S significa que es un periodo de ascensión, ¿ya? Es decir, es una ley superior la que está ocurriendo o la que tiene que ocurrir. Es decir, se tiene que establecer la ley superior. Entonces, esa letra S está denominando la ley superior y el 1, la primera ley. Es decir, está diciendo claramente que el amor, que es la primera ley, porque es la ley con que ha sido todo creado por y con amor. Así que, por lo tanto, la salvación de la humanidad depende del amor y por eso está la S como salvación, el corazón y la ley primera, el 1. Entonces está hablando de que aquí lo que puede salvar esa situación es el amor humano, ¿ya? que dictamina la ley superior. Bueno, este es el mensaje que dice este crop circle. Todo ahora, esto si es, en esto crop circle, es increíble para mí. Sí, ahora si ustedes dan vuelta y lo coloco hacia el otro lado, invierte en sentido contrario, hacia abajo. Que la M quede hacia abajo. Sí, yo no sé cómo puedo hacer. Dame un momentito, por favor. Sí. O sea, toma la figura y da la vuelta. Sí, porque debo hacerlo con el programa de gráfica, porque así yo no puedo hacerlo. Sí. Yo pruebo. Probamos. Sí. Lo das vuelta de tal manera que la letra M quede hacia abajo, con la cabeza hacia abajo. Debo hacerlo con el programa, Luciano. Dame solo un minutito, por favor. Sí, no te preocupes, tranquila. Un minutito porque yo no sabía esto. Sí. ¿Tú quieres verlo? Ecco. Disculpe. Sí. De nuevo al mismo lado. Sí. No, escúchame. No, al otro lado. Sí, sí. Tienes que voltear al mismo lado siempre. Ecco, así. Allí. Así. Así, entonces, está bien. Así está bien. Okay. Entonces, ustedes se fijan, ¿ya? Nuevamente nos encontramos con que en el lado izquierdo ustedes ven, ven la vueltecita abajo, ¿no es cierto? Sí. Con la luna que decíamos nosotros que está formando la letra C. Pero también tenemos el palito de la M del lado izquierdo. ¿Sí? Está cambiando y se está formando la letra M, la letra L. L, sí, sí. Y después vemos el palito de la derecha de la M con la vuelta que tiene arriba con el semicírculo de la Tierra. Sí, esto. Está mostrando la letra P. Sí, L, P, bueno, sí. Nuevamente dice la ley primera, ¿ya? El amor. El amor. ¿Ya?
Y la C, es la conciencia. ¿Ya? Está denominando la conciencia. Es decir, el ser humano tiene que redimensionar su conciencia a la ley primera, a la ley del amor. Bueno, esa es la salvación. Nuevamente tenemos la letra misma. En la misma letra P, sí. Vemos la vueltecita, sí, del palito abajo y la, sí, vuelta arriba, también forma la letra S. ¿Ya? Esa, sí. ¿Ya? Es la ley de salvación, la ley primera, la ley del amor. ¿Ya? Es lo único que puede salvar a la humanidad. Entonces, dicho esto, ahora si quieres sacas el crop. Sí. Dicho esto, ¿ya? Aquí nos envían un mensaje muy clarísimo que nosotros podemos evitar ese acontecimiento. Ese acontecimiento es un acontecimiento que ha sido creado por toda la catastrófica, digamos, sentimiento humano que en estos momentos están en un pic demasiado elevado con respecto a la angustia, la preocupación, el temor y el miedo y el terror. Porque eso es lo, sí, que está gobernando. Ahora, ¿cómo se combate eso? Mis hermanos mayores, pleyadianos, dicen, ustedes tienen que librarse en estos meses, en estos 2 meses que tenemos, no tenemos más. No más. Tenemos que librarnos del mal, absolutamente. ¿Cómo podemos hacer, Luciano, nosotros? Bueno, el asunto es el siguiente. El asunto es que ya hay, ¿no es cierto?, en camino una, digamos, hay una misión, hay unas determinaciones que se están tomando ya a nivel internacional, porque hay que tomar en cuenta que también existe una alianza que está luchando por liberar a la humanidad de este gobierno satánico. Bueno, ellos lo que tienen que hacer es agilizar todas las determinaciones que van a tomar para limpiar este planeta. Una vez que todo esto caiga, que caiga toda esta mentira, ¿ya? Una vez que se libere la humanidad, se va a establecer un nuevo sistema cuántico económico que es GESARA. Bueno, las bonificaciones de prosperidad que GESARA le va a dar a todo el mundo, va a hacer que todas las personas eliminen su temor, su terror, su miedo, su angustia, y van a ser cambiadas en una forma gloriosa, por decirlo de un modo, no menor, ¿ya? En donde la gente va a ser feliz. Ahora, esa independencia, esa, digamos, esa liberación hacia la felicidad es la que va a producir, ¿ya?, la vibración suficiente para borrar todas esas otras vibraciones maléficas que existían antes, y va a haber una explosión de prosperidad, va a haber una explosión, va a existir el más grande renacimiento humano de la civilización como nunca se había visto antes. Va a ser tal la felicidad, tal la prosperidad en todos los pueblos, tal la justicia, ¿ya? Porque ya no va a existir el hambre, no va a existir la miseria, no va a existir la pobreza, no va a existir la mentira, no va a existir la manipulación, ni va a existir ningún tipo de partido político, ideológico o religioso que vayan a luchar en contra de todo esto que ha sido planificado con ayuda de nuestros hermanos pleyadianos, porque ellos están ayudando en esta lucha. Hay seres extraterrestres pleyadianos que están en pleno, digamos, combinación de procesos que se están haciendo de limpieza. Ya eso se hizo a nivel infraterreno, ya en la Tierra, limpiando todos esos túneles satánicos que existían, donde existían cosas horrorosas. Y bueno, y gracias a esa ayuda es que ellos han podido colaborar, pero con la condescendencia nuestra. Es decir, ha existido siempre una cantidad de seres despiertos. Esos seres despiertos son los que han estado, digamos, propiciando este movimiento de liberación, este movimiento de alianza patriótica en todo el planeta. Y por la determinación de esos seres es que se ha respetado la voluntad del libre albedrío, y es gracias a eso que ellos pueden intervenir, porque ellos no podían intervenir en la libre albedrío de esta civilización a menos que existiese un porcentaje específicamente
suficiente para ellos entrar a ofrecer esta ayuda. Y eso es lo que se ha ejecutado. Esta es la masa crítica, como la llamamos todos. Sí, la masa la, de la gente. Masa, la masa crítica, hay personas que la determinan en un porcentaje determinado. Uno dice en un 40%, un 50%, un 70%. Mira, los porcentajes esos son tan especulativos porque en la realidad es diferente. Mira, la realidad es como, a ver, lo voy a explicar de un modo sencillo. Sí. Digamos que hay una cantidad de seres que son, digamos, adultos, ¿ya? Una cantidad de seres con suficiente conciencia y suficiente, digamos, conocimiento. Ahora, la diferencia entre los seres sumidos en la ignorancia, en la oscuridad, en la superstición, ¿ya? Esos seres pueden ser en cantidades, digamos, individuales, por decirte, como población. Pueden ser un porcentaje, pero ese porcentaje no equivale, no es equivalencial al grado de las personas despiertas, al grado de los seres que tienen, digamos, una mayor conciencia. ¿Por qué? Porque los que tienen mayor conciencia somos los que estamos trabajando, creando, digamos, estructuras energéticas positivas y creativas, y bajo nuestro poder como evolución, somos muy superior a la equivalencia de los seres que están sumidos en la ignorancia o en la superstición o en el mal, ¿ya? Es decir que la calidad es muy importante de la cantidad, es así. Obviamente, porque se supone que todos estos seres despiertos debieran haber sido líderes en el mundo y no se les ha permitido. Ahora, el hecho de que no se les haya permitido ser líderes no resta la importancia del potencial energético de esos seres. Entonces, esos seres energéticos que han sido restringidos no es que hayan anulado de ninguna manera el mal su poder, al contrario. Es como si nosotros hubiésemos sido, ¿no es cierto?, un condensador de energía y nosotros, una vez que nosotros estamos haciendo cambiar la conciencia humana, entonces nuestro poder es mucho mayor que el poder que pueda tener la oscuridad o el mal. Entonces, esa es la razón por la que ellos decidieron, digamos, ayudarnos en todo este tipo de cosas. Ahora, esta es una advertencia, este crop es una advertencia para que quienes están, digamos, luchando digamos, en la alianza por la libertad de este mundo, por llevar este mundo a un estado de luz, ya es una advertencia para que ellos, es decir, nosotros, aceleremos el proceso de las determinaciones que debemos tomar en corto tiempo, para que de esa manera nosotros produzcamos el cambio, porque el cambio se va a producir solamente cuando la humanidad se libere por completo y la humanidad entera sea feliz. Entonces, como la Alianza sabe eso, es por eso que se ha dictaminado, ¿no es cierto?, el sistema GESARA de, digamos, de bonos de prosperidad a todo el mundo. Precisamente para eso, para que en una forma muy rápida se establezca la justicia, se van a cambiar también, junto con eso, hay muchas leyes dentro de GESARA que se van a utilizar, en las que se van a cambiar incluso las leyes constitucionales de todos los países, en que van a haber muchos más derechos humanos que los que existen, van a haber mucho más libertades, van a haber mucho más digamos, bonificaciones a los adultos mayores, a las personas mayores, con mayores ayudas, digamos. Y todo esto es justamente para eso, para crear un cambio de resonancia, digamos, psíquica y espiritual del planeta. ¿Ya? Y esto, Luciano, entonces, perdón. Eso es lo que va a producir la armonía. Esto debe suceder ahora. Tiene poco tiempo. Sí, tiene que suceder ahora. Entonces, me parece difícil imaginar esto, porque yo veo alrededor de no mí gente llena de miedo. ¿Por qué? ¿Tú sabes cómo es esta situación? Las personas que están llenas de miedo, están llenas de terror y qué sé yo, de angustia, es porque no están al tanto de los planes de la Alianza. Y la Alianza no ha podido, porque de alguna manera ha sido
censurada a través de todos los medios, ¿ya? Todo lo que la Alianza está haciendo, porque la Alianza ha hecho muchas cosas que no se han publicado aún. Pero aquí va a venir un arresto, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, de información a todo nivel, en que se va a derrocar, por decirlo de un modo, la Internet y todos estos medios de las más medias, y todo esto va a ser tomado por un sistema cuántico de una Internet mucho más avanzada, más completa, más eficiente, y todos los medios de comunicación en realidad van a recibir la verdad de los acontecimientos que han ocurrido durante miles de años en esta tierra, y se va a exponer todo lo maligno que había para que el ser humano tome conciencia, y por lo tanto todo esto tiene una tendencia a una aceleración de del establecimiento del bien. Aparte de eso, que la misma naturaleza, llamémosla naturaleza astronómica, de influencias astronómicas, lo están certificando. Es decir, aquí hay movimiento de las esferas celestes que nos están diciendo que en este mes de agosto y septiembre vienen grandes cambios. Entonces, esos cambios se están viendo a nivel, digamos, geológico, a nivel atmosférico. Había un crop circle anteriormente que había salido, que yo también di el mensaje del significado de ese crop circle, donde aparecían cuatro estrellas de siete puntos, sí, circunscritas. Ah, entonces yo hablé en la otra entrevista yo mostré. Exacto. Entonces yo ahí expliqué qué significaba eso y que era justamente la intervención de los cuatro elementos. Y eso se ha visto. O sea, desde ese entonces se ha visto cómo han habido, ¿no es cierto?, erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, tornados, inundaciones, tsunamis, etc. O sea, los cuatro elementos han estado actuando como un aviso para que la gente tome conciencia de que estamos frente a un cambio que quiera el ser humano sí o no,